grafitis en Quito. Salí a filmar los grafitis que hay en la ciudad. Estuve en el norte por Calderón y Carapungo. Luego estuve en el sector de la Floresta y finalmente llegué al sur. En el norte, y aunque no quería hacerlo, fui al skatepark Gonzalo Burgos del Parque de la Carolina. Fui amenazado por un grupo de extranjeros por el simple hecho de estar filmando. Esto me decepcionó bastante, pues ya hace muchos años hice un reclamo para que se controle la delincuencia en este sector y nunca se hizo nada. Señor gerente del parque, señor administrador del parque, señor alcalde de Quito, ¿hasta cuándo? No es posible que haya gente que haya dejado de venir al skatepark por miedo. ¿Hasta cuándo? Miren este video hasta el final, pues les muestro tomas hechas en sectores que seguramente muchos de ustedes no conocen. Cuando hablamos de graffiti, nos referimos en términos generales a aquellos grafismos, formas y rayas que vemos en las paredes. Pero no es lo correcto generalizar todo como graffiti. No voy a profundizar aquí sobre la historia y los conceptos en torno a este tema. Para mayor información, revisen los vínculos que incluyo abajo en la descripción. En Wikipedia también lo pueden encontrar. Seamos honestos, no serviría de nada que yo les cuente aquí todo lo que ya está en Wikipedia y que lo pueden encontrar fácilmente. Es por eso que tocaré otros puntos. Imposible olvidarnos de lo ocurrido en el año 2018, cuando un grupo de jóvenes ingresó a las instalaciones del nuevo metro de Quito, al sur de la ciudad. Sometieron a los guardias y dejaron sus grafitis en los vagones que habían llegado pocos días antes al país. A propósito, supuestamente el metro debía funcionar en el año 2019, pero ya estamos en el 2022 y hasta el día de hoy tal cosa no ha ocurrido. La intervención de estos grafiteros fue sancionada por el entonces alcalde de Quito, Mauricio Rodas, quien ofreció una recompensa de $100,000 para encontrar a los culpables. Pregunto, ¿cobró alguien esa recompensa? Nunca se supo los nombres de todos los grafiteros ni si hubo el pago de la recompensa. Aunque bueno, no todo quedó en la oscuridad, pues en lo posterior se supo que un joven de nombre Esteban G., de 26 años, había sido sancionado con prisión y una multa de $1,800. Supuestamente ese era el valor que costaba recuperar los vagones del metro. Noten la desproporción. Por un lado, un pedido de recompensa por $100,000 y por otro, una multa de $1,800 por el daño causado. Una ridiculez total. El graffiti no es algo nuevo en el Ecuador. Según Rodrigo Borja, al día siguiente de la declaración de la independencia en las paredes del Quito colonial, se hizo célebre una frase que decía: último día del despotismo y primero de lo mismo. A pesar de estos antecedentes, el graffiti empezó a adquirir mayor importancia solamente desde los años 90. Recordemos que el Ecuador pasó desde ese entonces por diversas crisis que llevaron al derrocamiento de Bucaram, luego a una grave crisis económica y más tarde al derrocamiento de Maguad y Gutiérrez. Entonces las manifestaciones en las calles se hicieron comunes y también las expresiones de tipo político en las paredes. Por el año 2006 recuerdo haber visto grafitis que mencionaban a las FARC en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarroel. Recordemos además en lo posterior la persecución de parte de Correa a los grafiteros, habiendo llamado públicamente a que la gente los denunciara. Todo esto en cuanto surgían en las calles grafitis a favor de su gobierno. Según Correa, los grafitis no eran arte sino vandalismo. Esto lo dijo en una de sus sabatinas del 26 de mayo del año 2012. Algo similar lo repitió más tarde Mauricio Rodas. En el año 2013, durante la alcaldía de Augusto Barrera, se reforzó la persecución al graffiti con un incremento a las multas para quienes los realizaran. La prisión por este tipo de acciones era de 1 a 3 años. La ordenanza número 0282 de la alcaldía de Quito establecía que para realizar un graffiti o colocar afiches era necesario no solamente el permiso del dueño del establecimiento, sino que debía obtener un permiso municipal. Es en este contexto que el graffiti llegó a tener más visibilidad. Se intentó entonces dar espacios para que el graffiti no se hiciera ilegalmente, es decir, se intentó institucionalizar a este tipo de expresión con el fin de callar a los artistas y de esta manera también a su mensaje. Colectivos adhirieron a esta idea y de hecho se designaron diversos lugares de la ciudad para que se realizaran graffitis con permisos. El programa impulsado por el municipio denominado Activarte fue un ejemplo de ello. Y esto es cómico, pues resulta que otro proyecto del municipio en ese entonces fue uno denominado Si no es arte, a otra parte, y consistía en limpiar las paredes intervenidas en la ciudad. Si no es arte, para otra parte, como si el graffiti tuviese como intención ser arte. ¿Qué querían, pues? ¿Las obras de Da Vinci en las paredes de Quito? Recuerdo que el entonces alcalde Rodas dijo: le hemos declarado la guerra al graffiti, y hablaba también del graffiti vandálico.
que según él dañaba la propiedad privada y pública. Respecto de esto, yo les comparto mi criterio. No me gustaría que hagan grafitis en el muro de mi casa, pero de hecho eso ya ha ocurrido, como lo pueden ver acá. El fondo de pantalla es el muro de mi casa. Entonces, aunque no me guste el graffiti, está ahí. Por otro lado, pienso que no tiene ningún sentido normar una forma expresiva que nació con un espíritu no institucional y que muchas veces incluso prefiere mantenerse en la oscuridad. Yo mismo en el año 2012, si bien no hice un graffiti, ingresé un objeto de grandes dimensiones sin permiso alguno al Skatepark Gonzalo Burgos de la Carolina. Como era de esperarse, ese muro fue intervenido por grafiteros. Y nosotros también hicimos una intervención allí. Pero luego, obviamente, las autoridades del parque secuestraron el objeto. Pasaron 6 meses para yo lograr recuperarlo. No me tocó más que asumir la sanción recibida a pesar del costo que tenía. Nunca esperé la condescendencia de la gente. Entonces, claro, no me pongo ni denunciaría a los grafitis, ya que yo mismo los haría, y de hacerlos, jamás participaría en una propuesta institucional para disque embellecer la ciudad. Recorriendo Quito, noté que se han reducido los grafitis, en especial en el sector norte. Es por eso que fue en el sur donde pude encontrar la mayor parte de obras. Y es interesante, pues un sector en el que se puede encontrar paredes pintadas una tras otra es en el recorrido de las rieras del tren. Como sabemos, este recorrido tiene su propia ruta, entonces hay sectores abandonados, rodeados de muros en torno a las rieles, que han sido ocupados por los artistas de graffiti. Y bueno, quién sabe, también por pandillas. Entonces estuve allí, me metí lo más que pude y debo confesar con un poco de temor, ya que a pesar de que conozco el sector, no había entrado en todas esas zonas, ¿no? Las rieles del tren cruzan todo el sur de la ciudad y es por eso que se pueden ver paredes pintadas desde el sector de la Villa Flora hasta Quitumbe y mucho más allá. Y esto, dígase de paso, es un antecedente de lo que va a ocurrir, pues el metro de Quito será, lo quieran o no las autoridades, blanco para el graffiti. Recordemos que el graffiti nació justamente en las estaciones del metro. Estuve en el norte de Quito, que es lo que ustedes ven en este momento, en el sector de la Floresta y también en Guápulo. Esas fueron las primeras tomas que hice, ¿no? La Floresta siempre ha tenido graffiti, pero bueno, ya van a ver la diferencia con el sur de Quito. Acá vemos también, esto es en la misma zona, y vemos que, por ejemplo, una casa ha acogido el graffiti para que sea parte de su estética. No sé si es una casa o un taller. En esta zona también hay muros bien grandes de concreto que son aptos para el graffiti, y es por eso que siempre son intervenidos. Just like I hover over my code. All hail almighty freedom I chose. Tall tales my eyes see to my road. Don't look at the clock, I don't even got time. I seen people ride, I seen people stop, I seen people let it pass by. Esto es en Guápulo. Guápulo también ha sido siempre una zona de graffiti, como podemos ver aquí. Pero lamentablemente el día que yo fui estaban todos en mal estado. De todas formas, filmé y los he incluido porque es una zona importante del graffiti, ¿no? Siempre ha habido expresiones de este tipo ahí. Y me pareció importante incluir. Pero miren cómo está el estado de esas paredes también, ¿no? No solo del graffiti. Este es en el sector del Skatepark Gonzalo Burgos, en el Parque de la Carolina. Que bueno, esto desde el mismo día en que se construyó, se transformó en una zona de graffiti. Siempre hay algo interesante, ¿no? Lamentablemente, estando acá, y como les comentaba al inicio del video, fui amenazado por 4 tipos extranjeros de posiblemente de origen venezolano. Lamentablemente, me da pena tener que decir esto, pero es la verdad. Y por el simple hecho de estar filmando, fui amenazado. Estas tomas, en cambio, son hechas en el sur de la ciudad de Quito, a la altura del Parque Factory. Por ahí pasa la riel del tren. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Esta zona es, como ya lo van a ver, no solo aquí, sino también más al sur de Quito,
es una zona ocupada por el graffiti de principio a fin, no hay muro que se haya salvado. Algo que también hay que entender a veces cuando vemos el graffiti es que, por ejemplo, imágenes de gente sonriendo o cosas que parecen graciosas, en realidad muchas veces tienen otro mensaje, ¿no? Entonces no necesariamente es alegría lo que se está transmitiendo, sino otro tipo de mensaje. Eso es algo que hay que saber leer en este tipo de trabajos. Esto es en la misma zona que les he estado comentando. Zonas aledañas al Parque Factory. En el Parque Factory no hice tomas porque ¿para qué si es un graffiti hecho con permisos del municipio? A mí me parece que el graffiti debe ser siempre hecho sin permisos, ¿no? O sea, debe ser un disruptor, debe irrumpir contra la ley, contra la norma. Me parece que eso es fundamental para que el graffiti cumpla su función, ¿no? Como vemos, hay de todo. Hay cosas interesantes, hay otras que no son muy interesantes. Ahí vemos un graffiti sobre otro, que es algo que siempre ocurre. Siempre vamos a ver que un graffiti se hace encima de otro. Y ahí está como este como combate, esta como pelea entre grafiteros, ¿no? Por ocupar un espacio. Aquí volvimos al sector de las vías del tren, que es atrás del Parque Factory. Lamentablemente, algo que también vi aquí es que la gente tira la basura, tiran desperdicios de construcción. De hecho, lo filmé, pero no lo estoy incluyendo. Un hombre estaba ahí tirando la basura. Entonces, bueno, lamentablemente, estas zonas siempre tienen esos problemas, ¿no? Y como no tienen la atención de las autoridades, terminan en ese estado. Lo que vemos acá, en cambio, es en otra zona, también al sur de Quito, en la cual pude encontrar este parque y también un muro bastante grande, repleto de grafitis. Miren el tamaño de este grafiteado. Eso quiere decir que ellos entraron incluso posiblemente con escaleras para poder hacer este trabajo. Entonces ahí lo que vemos es que no hay ningún tipo de control. Por un lado, muy bueno para el graffiti que no haya el control porque se puede ocupar estos muros, ¿no? Pero por otro lado, en cambio, tenemos esta bronca de las autoridades que siempre se quejan de que se está atentando contra las paredes, contra el ornato de la ciudad, contra la belleza de la ciudad. Miren este graffiti y este muro, miren lo grande que es. Esto, en cambio, es por el sector del Parque de El Ejido. No tuve la precaución de anotar el nombre de esta calle, pero es una calle bien corta y angosta. De hecho, por ahí solo puede pasar un automóvil. Y es repleta de grafitis, entonces por eso lo hice el registro. Me acordé que había visto esto, entonces me di un salto por ahí. Y bueno, me pasó que una señora me quedó viendo con una cara así como que yo estuviera haciendo algo malo. Y eso es interesante también porque, claro, el graffiti implica esta cuestión de lo oscuro, de no mostrar la identidad. Esto es en Carapungo. Me decepcionó Carapungo. Prácticamente no hay grafitis y los que ahí están en pésimo estado. Aquí volvimos al sur de Quito, a la altura de Quitumbe, en la avenida Maldonado. Quienes viven en Quito saben de qué estoy hablando. La avenida Maldonado es una de las más importantes en este sector de la ciudad y es una zona de altísimo tráfico. Si ustedes recorren la Maldonado, van a ver grafitis a lo largo de toda la ruta. Pero realmente para ver grafitis tienen que buscar otros sectores, que es lo que yo encontré aquí mismo, que es la zona por la que, nuevamente, ¿no? La zona por la que pasa la riel del tren. Es esto que estamos viendo acá. Es una zona que tiene muros a los dos lados y todos los muros han sido ocupados.
been fire. I said what I said, right? Y claro, el graffiti nació en el metro, en las estaciones del metro. ¿Y qué es lo que vemos acá? El sector por donde pasaba el tren tiene grafitis, porque claro, esa es la tradición, esa es la... Hacia allá es hacia donde va el graffiti. Y es por eso que yo antes decía, ¿no?, en este video, que las autoridades, les guste o no, les guste o no a los quiteños, el graffiti va a entrar en el metro de Quito. Eso es irreversible, eso va a ocurrir. Todas estas tomas son hechas en ese sector de las vías del tren a la altura de Quitumbe. Hubiera podido entrar más, pero luego ya no entré más por dos razones. La primera, porque ya tenía bastantísimo material. De hecho, para mostrarles esto, tuve que eliminar 15 minutos porque tenía media hora solo de registro de grafitis. Entonces tenía que de ley cortar, ¿no? Iba a resultar muy aburrido estar viendo solo grafitis uno tras otro. Nuevamente, esto es en el sector Factory, pero en el lado de la avenida Maldonado. Ahí hay un puente que cruza, no sé si es un puente peatonal, supongo que sí. Nunca he visto que alguien lo utilice, pero bueno, es en ese sector donde están todos estos grafitis, ¿no? Ahí hay unas gradas, como ustedes pueden ver, y luego van a ver el puente que cruza de un lado a otro de la Maldonado, que también está grafiteado. Esto es a la altura del centro comercial El Recreo, por el sector en el que pasa la riel del tren, es decir, frente al centro comercial El Recreo. No atrás, sino en la parte frontal, cruzando la avenida Maldonado. Ahí ustedes van a encontrar algunas zonas que están cerradas al paso. No se puede entrar con automóvil, y en las que están, por las que pasaba la riel del tren. Entonces ahí ustedes van a poder ver todo tipo de graffiti, ¿no? Hay arte urbano y también hay graffiti. Recordemos que no es lo mismo arte urbano y graffiti, ¿no? Y es interesante ver en esta zona, especialmente en la que hay todo este tipo de construcciones que ya no son muros, sino que son la parte de atrás de muchas casas que hay por el sector y que han sido grafiteadas. Y es interesante, como decía antes, porque el graffiti como cumple una función estética al darle un valor diferente al muro. Si estos muros no tuvieran graffiti, este sector del sur de Quito sería totalmente diferente. Pero el graffiti con todo el color, incluso con el caos y con todas estas formas, le da un carácter estético diferente. Bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos el próximo miércoles.